extrañaste mucho. Siempre te extraño, cuando vos quieras. No tengo mucho tiempo para vos, pero siempre te tengo presente. Olvidaste. ¿Es Aparte, así? personajes como yo no hay. Bueno, no existe. No hay tantos. Bueno, comenzamos. Bueno, arrancamos un nuevo video. Nos vinimos a saludar, a tomar unos mates acá en lo de Marce, en Bernal. La verdad que la idea no era grabar, pero yo siempre ando con la cámara y los equipos arriba del auto. Armamos todo y bueno, por eso ahora está saliendo este hermoso video. Marce, ¿cómo Bueno, estás? bien, bien. Gracias, Ari, por venir. Bienvenido nuevamente. Acá estamos mostrando algunos de los proyectos nuevos del taller. Y bueno, siempre bienvenido. Para arrancar, ¿qué tenemos acá, acá atrás? Acá atrás tenemos un Volkswagen 1586 que se hizo completo. Chapa, pintura, interior. Bastante, bastante complicado estaba cuando lo trajeron y bueno, nada. Se resolvió, me dejaron vía libre, suspensión, las ruedas, vía libre. La verdad que quedó un lujo. Cada vez que lo veo está más lindo. Porque la otra vez que vine todavía no estaba terminado el interior, ahora ya tiene el interior hecho. Estaba en proceso. Y la verdad que quedó una belleza. Muy, muy contentos los dueños. Bueno, esto es algo de lo que vos hacés acá en el taller, digamos. Sí. Lo que es chapa, pintura, tapizado. Como vieron, quedó un auto totalmente cambiado a lo que era. Vos me contabas que estaba prácticamente para... Sí, estaba para tirar y bueno, se le dio una nueva oportunidad. Otro dinosaurio un poquito más joven, revivido. Atrás ahí tenemos también otro clásico. Ahí tenemos un clásico importante, un rastrojero, modelo 70. Se hizo completo, se peló la chapa, se hizo todo lo que es la chapa, toda la pintura. También era bastante, bastante complicado y se pudo restaurar. Se le hicieron unas mejoras al interior, se modificó los tonos de pintura, se pintaron las llantas, bueno, nada, se hizo un trabajo completo y ahí quedó conforme también el dueño, muy contento con el resultado, porque hacía muchos años que venía con ganas de hacerlo. Bueno, eso es importante, que el dueño se quede contento y además lograr un buen producto. Tal cual, tal cual. Está muy, muy contento. Y después tenemos que ese entró hoy, mientras yo estaba acá tomando Sí. unos mates, es el auto de Maxi. PGTX, la pintamos hace unos años, completa. Maxi se encargó de todo lo que es la preparación y bueno, la mano de obra de pintura fue por mi cuenta. Y bueno, estamos haciéndole un detailing ahora después de un par de años de haberla usado y haber todo el proceso del manoseo del armado. Y bueno, le estamos haciendo un detailing, un tratamiento 3M para reforzar un poquito el tema del mantenimiento de la pintura y el brillo. Que eso es algo que también vos haces acá en el taller, estos pulidos, tratamiento 3M, para resaltar y mejorar lo que es la parte de pintura. Mira, siempre hice tratamientos 3M, hice los cursos de 3M para los procesos de lustrado. Estoy conforme con los resultados. Hay muchos productos nuevos. Siempre me enfoqué en el de 3M porque es un resultado que me convence y me gusta y queda muy, muy bien. Resalta pinturas viejas, la resalta muy bien. No quiere decir que no innove en los nuevos productos porque esto se va actualizando día a día, así que vamos a ir haciendo algunos cursos más con respecto al detalle. Espectacular, así podemos ir mejorando en la atención a estos hermosos autos. Otros procesos, otros productos, otras técnicas que se van a ir aprendiendo. Bueno, vamos a seguir recorriendo el taller porque no tenemos solamente estos proyectos, sino que hay muchísimos más. Bueno, seguimos recorriendo el taller acá con Marce. Contame qué tenemos acá atrás nuestro. Tenemos una Veraneio 91,
También se hizo completa, chapa, pintura, interior, se le cambiaron las ruedas, cubiertas, llantas, se pintaron las llantas. Se hizo un trabajo bastante grande, también estaba, no estaba mal, estaba en buenas condiciones, gastada de época. Bueno, se respetó el color, lo único que me pidieron que no le ponga los calcos. Claro, porque esta originalmente esta venía con los calcos. Todo con los calcos laterales y bueno, lo único que me pidieron que vaya sin calco, que vaya toda lisa. Y bueno, acá está el resultado, algunas modificaciones. Espejos de F100, se le sacaron los estribos, se tocó un poco la suspensión. Terminada para entregar. No, la verdad que el tema de color quedó hermosa. Yo te decía que si lo hubiera puesto los calcos no hubiera quedado así como está ahora, que está divina la camioneta. Sí, se le hizo un tratamiento 3M después de la pintura terminada. Hay que volverle a hacer un encerado final para la entrega y estaría lista. Y ya está lista ya para está salir. Lista, 6 meses de trabajo. Espectacular, la verdad que bueno, acá tienen otra de las muestras de lo que se puede lograr acá en el taller de Marce y vamos a seguir recorriendo pues nos quedan muchos proyectos más. Por allá atrás tenemos un Mercedes, a ese que le hiciste. Ese un 190, lo compró un muchacho amigo mío. Y bueno, le hicimos un pequeño detailing, reparamos unas máquinas levanta cristales y lavamos todo el motor. Bueno, lo dejamos en condiciones para empezar a andar. Espectacular. Bueno, vamos a seguir recorriendo que allá tenemos un proyecto único, Bueno, estamos con la frutilla del postre. Tenemos acá un proyecto, como dije anteriormente, único. La verdad que es una belleza. Marce recién me decía, lo mirás mucho, se ve que te gusta. Sí, la verdad que cada vez que vengo está mucho más lindo y mucho mejor que la vez anterior. Contame, Marce, ¿qué tenemos atrás nuestro? Dodge Polara brasilero, modelo 75. Pocas unidades en el país, terminado. Porque en la nota anterior estaba a medias, terminado y ya debutó en su primer exposición. Este estuvo en el Garage Motor Show 2023. En el Garage Motor Show. Estuvo junto con el Impala. Junto al Impala de Tom. Ahí estamos viendo un poquito en imágenes. La verdad que llamó mucho la atención, la gente se acercaba mucho. Vos me contabas que se acercaban a preguntarte cómo estaba armado. Le pusiste neumática, o sea, este tiene neumática. Le pusimos neumática, pusimos elastómero en los bujes de tren delantero y tren trasero. Se pintó toda la mecánica de un gris oscuro. Se hizo el interior, se pintó el tablero, el portapaquete de atrás, se tapizó el baúl, se pulieron las llantas, bueno, nada. Infinidad de trabajo. Un trabajito muy muy lindo. Hubo ahí un tema de luces también. Sí. Se complementaron algunas LED para la exposición. En los cuatro guardabarros, en el motor, en el baúl, en el interior. Para darle un poquito más de luz al auto cuando está exponiendo. Para destacarlo un poquito más. Tal cual y llamó mucho la atención. Con respecto al Impala de Tom, también hicieron un par de retoques para la Expo. Cambiamos las llantas de la primera nota. Cuando hicimos la nota tenía llantas 15 en la primera reforma. Se pusieron llantas 14 American Racing. Se tocó más la suspensión neumática, o sea que el auto llega más al piso. Se pusieron unas luces también para destacar las llantas y el motor, el baúl. Y bueno, vienen otras cositas nuevas para el Impala. Espectacular. Bueno, escuchame, Marce, acá lo maté. ¿Te acordás el Instagram del taller? Mira, no sé cuál. ¿Te acordás o no te acordás? ¿El mío? Sí. A ver, decilo así la gente te puede... Marce Pli,
es uno de los Instagram, Marcelo MF, el otro. MF Quilmes, Marcelo MF Quilmes. Este no Y lo si sí, no sabe. me acordaba. Igual fue apareciendo acá abajo de Sí, la sí. nota. El editor se va a encargar. El del taller es marcelo.mf.quilmes. Ahí pueden ir, consultar por todo este tipo de proyectos que vimos acá. Trabajo de pintura, pulido, tratamiento 3M, que bueno, que es el tema del pulido. Restauraciones Restauraciones completas. completas. Bueno, no sé, ¿algo más para contarle a la gente? Todo lo que se les ocurra en una cabeza disparatada, acá se puede hacer. Bueno, ya lo vieron, en el auto, en el Impala de Tom, en el Polara que tenemos acá atrás, creo que la imaginación vuela y acá el muchacho lo agarra así y lo plasma en estos autos hermosos. ¿Puedo tirar una frase? Puede tirar lo que usted quiera. Nunca es demasiado. Bueno, ya lo dijo él. Nunca es demasiado, así que bueno. Esto también sale, ¿eh? ¡Pum! Muchas gracias por haber visto el video. Gracias, Marce, por recibirme. Como siempre, una atención bárbara acá en el taller. Mates, charlas, consejos, porque eso, de esos me llevo muchos. Y de los buenos, de los consejos buenos, que con todo esto uno logra crecer y estar un poquito mejor día a día, y la verdad que eso te lo tengo que recontra agradecer. Bueno, nada, te dejo el final, despídase de la gente. Gracias a vos por venir siempre, estar en contacto continuamente. Gracias por las bromas constantes. Gracias por escuchar cuando andá a ver a fulano, andá a ver a mengano, que siempre es una posibilidad para que el canal crezca, porque es lo que nos gusta a todos y nos hace bien a todos. Gracias a todos los que me acompañan en esta locura. Bueno, listo, nada más que decir, nos vemos en el próximo video.